Para empezar, China en es un sistema abierto a las relaciones sexuales, es decir, no es necesario ser célibes para eh, alcanzar el objetivo de la práctica de China en Chikung. La sexualidad se ve desde dos dimensiones, puedo decirlo así. El primero son los recursos, los recursos, digamos que los recursos de la actividad de la vida. Entonces, la sexualidad es eh, un recurso y eh, tener relaciones sexuales o masturbarme es utilizar los recursos. Hay dos maneras de tener, eh, digamos, más ganancias. Una es ganando mucho más y otra es ahorrando mucho más. Entonces, eh, yo no puedo decirles cuánto es la frecuencia, cada cuánto se puede tener relaciones o masturbarme. Más bien eso depende de qué cantidad de recursos tiene esa persona. Por ponerles un par de ejemplos, en el centro Juasia, cuando había alguna pareja que no podía tener bebés, eh, la recomendación era que se pusieran a practicar y practicar y practicar. Eh, al menos 100 días y que no se masturbaran y no tuvieran relaciones sexuales y después de los 100 días lo intentaban y la mayoría ya podían embarazarse. Por ejemplo, una persona que está desahuciada, que tiene una enfermedad muy grave, no es momento de tener relaciones sexuales, es momento de utilizar todo lo que tiene, toda la actividad de su vida para recuperar su salud. Entonces, este a grandes rasgos sería el primer parámetro, la sexualidad como recurso. El segundo parámetro es la sexualidad como intercambio de información. La cosa es que, digamos, tenemos nuestra propia naturaleza de chi. Al tener relaciones sexuales con alguien, eh, y me refiero a relaciones homosexuales o heterosexuales, eso no importa, eh, lo que está pasando ahí es que estoy junjuaseando con la otra persona. ¿A qué me refiero con junjuasear? Hay un término en chino que es junhua, y junhua significa mezclar y transformar. Entonces, la cosa es que en una relación sexual mi chi y el chi de la otra persona se mezcla y se transforma. Entonces, yo adquiero información de la otra persona y la otra persona adquiere de mi información. Y ese adquirimiento de información, bueno, ese adquirir la información del otro, eh, dura ahí tres años con una relación sexual. Antes de que se me preocupen mucho y empiecen a hacer cuentas de su vida sexual y de la vida sexual de con quien han tenido vida sexual en los últimos tres años, por favor relájense un poquito. La cosa es, solo hay que ser cuidadosos al respecto. Mientras mejores ingredientes, mientras mi chi más funcione como yo, mejor. Evidentemente, tener pareja es natural y de hecho, la recomendación es: tengan pareja, elijan y profundicen con alguien. Evidentemente, si están solteros, pues si no conoces gente, pues, ¿cómo vas a saber con quién ya quieres junjuasear por un tiempo muy largo de tu vida? Entonces, lo único que estoy diciendo es que si yo junjuaseo eh, con alguien y luego con alguien y luego con alguien, eh, mi chi no va a funcionar suficientemente como yo, más o menos. Entonces esta cualidad de chi junjuaseado, digamos que dificulta mi capacidad de tener mucho más Kung Fu. Entonces no se preocupen porque no existe tal cosa como, oh, es la historia del muchacho que junjuaseó con esta persona, y esta persona y esta persona y esta persona y esta persona y cayó muerto a los 18 pasos. En realidad no funciona así, aunque de todas maneras eso sí podría incidir en la actividad de nuestra vida. Es como la dieta, si yo quiero comer, pues como lo más saludable posible para estar muy bien pues lo mismo su dieta de Junhua. Hay dos métodos asociados a la sexualidad, uno para estar mucho más tranquilos al respecto y otro que ya compartimos en el Día de la Mujer, que ustedes ya pueden consultar. Por favor, ahí escríbanme sus dudas si les quedan. Recuerden que tenemos un curso virtual muy completo que pueden tomar a cualquier horario y las veces que ustedes quieran y eh, tiene ahorita costo de cuarentena. También pueden descargar los libros gratuitos que tenemos ahí en la página y eh, también tenemos una lista en YouTube que se llama Clases, en donde podrían, eh, digamos, ver todo lo que está en los libros gratuitos, pero ahí plasmado. Espero que se queden muy tranquilos con este video y recuerden que china En Chikung es posible para todos. Adiós.